Los camuflajes de armas son una parte esencial de Call of Duty, y desde que inicié esta serie de cada Call of Duty, muchos me han pedido que hable de este tema en específico. Además, la serie cada vez le sigue encantando más, cada vez tiene más visitas y mejor recibimiento, excepto por aquellos putitos que no aceptan que la PDW fue horriblemente nerfeada en Black Ops 2. Así que sean bienvenidos al mejor camuflaje de cada Call of Duty. En este video no me puedo refugiar en ningún principio matemático ni en ninguna estadística, así que este video será puramente mi opinión. Escogeré mi camuflaje favorito de cada juego de la saga, el que para mí sea el mejor. Y como esto es arte, pues creo que todos estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Así que por favor, déjenme abajo en los comentarios cuál es su camuflaje favorito de cada Call of Duty. Y ya que están, si no están suscritos, suscríbanse por favor. Más del 80% de las personas que ven mis videos no están suscritas, entonces sería un gran favor que se suscribieran. Y ya, sin más que decir, sin más relleno, vamos con los camuflajes. Empezamos con Call of Duty 4, y dado que este juego es un tanto corto, si de camuflajes hablamos, pues la elección fue algo más sencilla. Elegí el camuflaje Red Tiger, Tigre Rojo, porque sencillamente me parece de lo mejor, la mezcla de rojo y negro me encanta. En este juego fue en el que nacieron los camuflajes, así que estaban experimentando, es comprensible que el número fuera reducido y que pues los diseños no fueran pues una locura. De seguro Infinity Ward no tenía idea de en lo que se iba a convertir el grindeo de camuflajes en la saga, una parte fundamental, así que estoy seguro que por eso no le prestaron mucha atención, pero este camuflaje les quedó muy bien hecho y se haría mítico de ahí en más. Además, es el camuflaje más difícil de conseguir en el juego entero, por lo cual con este nos quedaremos. Vamos con World at War, y aquí no hay camuflajes. Sí, me oyeron bien, no hay camuflajes de armas. Pero esperen, lejos de lo que puede parecer, esto es algo bueno, porque cuando estás comprometido en hacer un juego que sí sea de Segunda Guerra Mundial, pues tienes que tener la inmersión al máximo, por lo que dejaron los camuflajes afuera. Entonces, pues poniendo en una balanza lo excelente que fue el juego y los camuflajes, pues creo que se lo podemos perdonar. Pasemos a Modern Warfare 2, un juego que en el aspecto de camuflajes mejoró bastante y nos lo demostraron con camuflajes como el de otoño. Este camuflaje es el más difícil de conseguir de todo el juego. Para tenerlo necesitabas hacer la locura que eran 250 tiros a la cabeza con el arma deseada. No me digan si no es una auténtica bestialidad, pero para mí lo vale muchísimo, porque con diferencia es el mejor camo, es el más trabajado, con más detalles, con mejores colores, más llamativo, por Dios, esa mezcla entre el naranja, el amarillo y el negro para hacer el otoño es genial. Además, como les digo, es el más llamativo, es el camuflaje que todo el mundo ve en la lobby y hay que respetar, porque no había otra manera de conseguirlo. 250 bajas con tiro a la cabeza, por lo cual es brutal y sin duda el camuflaje otoñal es lo mejor aquí en Modern Warfare 2. Hora de Black Ops 1, y aquí de lejos, o sea, con diferencia, el mejor camuflaje de todos es el de oro. Primera vez en toda la saga que teníamos un camuflaje de maestría, de verdadera maestría, porque si bien en Modern Warfare 2 el camuflaje era difícil de conseguir, no era oficialmente una maestría. Aquí comenzó esa costumbre, y de lejos de los mejores camuflajes oro, como debe ser. Bello, bonito, hermoso, cristalino, bien reflectante, nada de basura opaca, nada de eso, es un camuflaje bonito. Para conseguirlo había que completar todos los desafíos con todas las armas de determinada categoría, pero al final del día valía mucho la pena. El hecho de que costara tanto conseguirlo además lo hacía aún más satisfactorio, porque si de por sí es hermoso, si le sumas un buen reto detrás para respaldarlo, tienes el camuflaje ideal. En Modern Warfare 3 tenemos un caso muy curioso, a decir verdad. ¿Alguien recuerda Call of Duty Elite? No lo creo, ustedes están muy jóvenes. A ver, Elite fue como un club de fans oficial de Call of Duty en los días de la PlayStation 3 y el Xbox 360, que tuvo su apogeo en los tiempos de Modern Warfare 3. Todos queríamos estar en Elite, y una de las recompensas por formar parte del selecto club era el camuflaje de invierno. Un camuflaje curioso, la mezcla de blanco y gris con unas líneas negras que lucen genial.
Y dado que en Modern Warfare 3 todos los mapas lucían mal y para rematar no había ninguno nevado, tenemos que este camuflaje hace un contraste asombroso. Es muy bonito, además de que tener este camuflaje le mostraba al resto de la lobby algo de prestigio, porque mostraba que eras parte de la élite. Entonces es verdad que es una manera curiosa de obtener un camuflaje, pero estuvo perfectamente implementado y nos dio un gran camuflaje. En Black Ops 2 repetimos la fórmula, el camuflaje de oro para mí, junto con el de Modern Warfare y el de Black Ops 4, es el mejor camuflaje de oro de toda la saga Call of Duty. No me parece ni medio normal lo precioso que es este camuflaje, lo parco, lo estoico, lo simple. Los gringos lo llaman smooth, es como que tiene mucha elegancia, no necesita muchos detalles, ni siquiera una textura, solo necesita una textura reflectante, brillante, bonita, dorada, pero bien. Y los detalles negros en el acero son otro nivel. Muchos dirán que el diamante es más bonito, pero a mí personalmente los diamantes me saturan la vista, me parecen muy extravagantes. No son lo bonitos que podrían. Se ven hasta feos por la forma en la que sobrecargan el arma. En cambio, el oro es puro, limpio, elegante. Entiendo que digan que hay mejores, pero mi favorito y de lejos es el oro. Y como detalle, fue el primer juego en que las secundarias también tenían camuflajes, por lo cual es bonito. Una vez ya les mencioné que Call of Duty Ghost tuvo el mejor contenido de DLCs de la saga entera, y con los camos no fue la excepción. El camuflaje Extinction fue el mejor de todo el juego. Este gran camuflaje se ve un poco opacado por los malos gráficos del juego, eso es verdad, pero aún así podemos apreciar lo hermoso que es este camo. Ese patrón rojo, naranja, negro, y además en el arma es genial, o sea, tiene mucha personalidad, pero es que si junto a eso le sumamos emblemas y tarjetas de visita brutales, sencillamente espectaculares, pues tenemos ya un cóctel perfecto. Es verdad que con el camuflaje invernal de Warfare 3, la manera de conseguirlos es simple, o bueno, no simple, pero sí poco ortodoxa, o sea, en este caso es comprando un pack de contenido, pero lo vale, porque lo que nos trae es maravilloso. Damos el salto a Call of Duty Advanced Warfare, el juego que, sin duda, de lejos, es el peor juego de la saga en cuanto a camuflajes, duélale a quien le duela. Tiene lo peor en cuanto al concepto de camuflajes, porque creo que se le perdona teniendo en cuenta el trabajo duro que metieron en los modelos de armas, ya que cada uno tiene su propio camuflaje, pero bueno. Tuve que quedarme con el camuflaje de DLC Lightning, porque decir rayo suena muy estúpido. Un camuflaje que en cualquier otro Call of Duty sería un camuflaje promedio, un camuflaje normalito, pero aquí está bastante por encima de la media, no es ni reactivo ni nada, pero tiene sus detallitos, tiene sus colores bonitos, tiene sus cositas. Reitero, es un camuflaje normal, pero dentro de lo que es este juego está bastante, pero que bastante bien. Continuamos en el futuro con Black Ops 3, el juego que, si no es el mejor en cuanto a camuflajes, está muy cerca. Tiene una variedad tan amplia acompañada de una calidad tan alta que fue muy difícil. O sea, aquí aplica la frase más que nunca, para gustos, camuflajes. Por lo que elegí el Armado 115, un camuflaje espectacular, o sea, los camuflajes así de colores chillones a mí me encantan, y más cuando tienen este estilo, cuando tienen texturas, cuando tienen color, cuando le da al arma ese estilo como translúcido con un poquito de movimiento. Es una locura, esto está muy pero que muy bien. Además, el verde me encanta, es de los zombies, o sea, God. Lo único malo que tienen estos camuflajes es el cómo se consiguen. Solo se podían conseguir comprando dos ediciones muy especiales y limitadas del juego. Entiendo que a muchos pueda que no les guste y prefieran la materia oscura, porque en primera requiere más mérito, en segundo lugar todos podíamos acceder a ella, pero como dije, para gustos, camuflajes. Y por darle algo de variedad al ranking, porque ya verán que nos encontraremos más materias oscuras, pues nos quedamos con el Armado 115. Ahora vamos con Infinite Warfare, donde unos cuantos camos compiten por el lugar del mejor, pero yo personalmente, y siguiendo la misma línea que seguí en Black Ops 3, me quedaré con el camuflaje de Solar. Este camuflaje es rarísimo porque cumple la función de oro, pero mejor, porque es como si fuera de verdad un sol. Podemos ver la animación del fuego adentro, pero en amarillo, o sea, es una locura. Este camo debió ser el oro de este juego, no me explico cómo no lo fue. Hay un par de detalles que le cambiaría, pero en general es un camo muy curioso,
novedoso, bastante cuidado, está muy bien. Además es amarillo, como les dije, color chillón, me cumple ese objetivo de variedad. Y es un gran camuflaje de maestría en este juego. Para los que se pregunten, cumplía la función que cumple el diamante en cualquier Black Ops, ¿cierto? El sacárselo al completar el oro en cualquier categoría de arma. Y está bastante bien, es una gran recompensa y a mi gusto es mejor que el camuflaje cielo negro de este mismo juego. Por primera y tal vez única vez en estos videos voy a incluir al Call of Duty Modern Warfare remasterizado, porque claramente nos trajo sus propios camuflajes, incluidos los de maestría, como en este caso, el camuflaje zona de exclusión. Un camuflaje brillante, o sea, cuando yo pienso en Modern Warfare, perfectamente la encuentro plasmada en este camuflaje, o sea, es solemne, ese gran color negro con muchísimos detalles, con relieve, como cuarteado, pero al mismo tiempo acompañando de ese verde brillante por ahí escurrido como si fueran grietas que grita Modern Warfare por todas partes. Es increíble lo icónico que puede llegar a ser este camuflaje. En serio, es un gran camuflaje de maestría que derrocha mucha personalidad y estilo, con una gran dificultad a la hora de conseguirlo. No va a ser sencillo tenerlo para nada, hay que trabajarlo mucho, pero sin duda lo vale y me obliga a incluir este juego en el ranking. Y además les recuerdo, todo lo que se ha publicitado del Modern Warfare 2 se ha publicitado con el estilo de este camuflaje, verde muy brillante, negro y un poquito de blanco. Entonces, no les sorprenda si vemos este camuflaje o al menos una versión remasterizada en este próximo Modern Warfare 2. Toca volver a World War 2, un juego que sí tiene camuflajes y a decir verdad, tuvo muy buenos camuflajes, excelentes si no somos sinceros. Y si tengo que elegir uno, sin duda me voy a quedar con el Royalty Tiger. En primera, estéticamente es brutal, esa mezcla de amarillo con tonos de amarillo quemado, con ese morado muy brillante, o sea, es una cosa muy psicodélica. Está muy bien, es muy colorido, completamente contrario a la temática del juego, pero es que además conseguir el camuflaje es increíblemente complicado, hay que llegar al nivel 1000 de maestría, una brutalidad, una locura. Todo lo que rodea este camuflaje es increíble y para mí el mejor. Muchos hubieran preferido que se quedaran en la solemnidad de World at War de no haber tenido camuflajes, pero en los tiempos que corren no te puedes permitir tener un Call of Duty sin camuflajes y menos sin camuflajes de calidad como lo es este Royalty Tiger. Momento Black Ops 4 del video, y este para mí sí es el mejor juego en cuanto a camuflajes de la saga entera, es lo mejor de lejos, amigos, y claramente me tenía que quedar con la materia oscura, con la Dark Matter. Es un camuflaje de magma, pero es brutal porque está en movimiento, tiene esos tonos rojos, negros, blancos, brillantes, naranjas, o sea, es increíble, pero en general tiene una aura siniestra. Pero es que además, si combinas que el camuflaje es reactivo, o sea, además de lo bonito que es, el camuflaje ya es reactivo, va cambiando entre más brillante, más oscuro, es una cosa brutal y es una cualidad prácticamente única de este juego. Cuando el arma empieza a matar, se empieza a transformar, pero es que ojo porque no solo cambian sus colores, sino porque el arma misma evoluciona, le salen picos al arma, por Dios, le da un aspecto brutal, es intimidante como luce este arma, parece un Super Saiyajin fase 3, pero es que además, cuando conseguimos una grandísima cantidad de bajas, además de los picos y además de los colores, el camuflaje se convierte en la materia oscura de Black Ops 3, que de por sí es un camuflaje espectacular. O sea, esta materia oscura lo tiene todo, es el camuflaje más bonito, más completo, más espectacular, es increíblemente diferencial, en términos cualitativos está muy por encima, tenemos que currárnoslo para sacarlo además porque es el camuflaje de maestría del juego, sacar todos los diamantes es un gran grindeo, pero créanme que lo vale, por supuesto que lo vale, y si tenían la curiosidad, les voy a ahorrar la pregunta, para mí el mejor camuflaje en la historia de Call of Duty es la materia oscura de Black Ops 4, fin de la discusión. Llegamos a la nueva era, Modern Warfare 2019, un juego con un gran sistema de grindeo de camuflajes, no sé si soy el único que se comió con patatas la serie de sinapsis consiguiendo el diamante, una serie brutal, con grandísimos camuflajes, o sea, el juego tiene
O sea, brutal, amo a Synapsis. Pero el caso es que, volviendo al juego, tiene camuflajes interesantes, tiene camuflajes exclusivos, que si de la Call of Duty League, que si de los equipos competitivos, que si por aquí y por allá, que si los DLCs, cosas brutales. Pero por más contenido que le hayan metido al juego, de lejos, el mejor camuflaje es el Damasco. Es el más bonito, simplemente a la vista es impresionante por lo bonito que es, por lo metálico, por lo brillante. Además tiene un bonus, y es que es la primera vez que vemos este camuflaje en toda la saga. Es completamente nuevo y original, ningún reciclado. Nunca había visto un camuflaje así, como azul, con tonos rojitos, morados, naranjas. Es brutal, porque es hermoso. Es hermoso. Está muy pero que muy bien, es un gran camuflaje de maestría. Hay que conseguir todos los camos plateados, lo cual es un grindeo brutal, muy complicado porque hay armas en este juego que son otro nivel de malas armas, pero sin dudas es una recompensa que vale la pena. Un camuflaje hermoso con mucho prestigio que vale la pena tener, sin duda de los mejores que hay, y sé que ya es pedir mucho dos camuflajes de maestría, pero si me metes el camuflaje de zona de exclusión y además el Damasco en Modern Warfare 2, ya apaga y vámonos. Hora de Call of Duty Black Ops Cold War, un juego en el que los camuflajes no estuvieron nada, pero que nada mal, no tienen nada que envidiarle a juegos como Black Ops 4, por ejemplo. Siguieron esa misma línea de altísima calidad. Y si bien esta es la elección más curiosa de todo el ranking, me parece que el mejor camuflaje es el Cursed Angel. No me importa lo que digan, no me importa cuánto me critiquen. Este camuflaje es una bestialidad creativa. Camuflaje que reactivo, que mezcla el diamante de Black Ops 4 y sus características reactivas de colores con la materia oscura de Black Ops 3 también, con toques que recuerdan a varios camuflajes del CSGO. Y para terminar, con anime, con monas chinas, o sea, no estoy dispuesto a discutir esto, amigos. Es de lejos de los mejores camuflajes de DLC de la saga. Y sin duda el mejor camo de Cold War. Sé que solo hay que pagar para obtenerlo, no es mucho más. Pero eso no quita lo espectacular que es el camo. Y cierro el hilo. Y para terminar el video, vamos con Call of Duty Vanguard. Y claramente voy a elegir el camuflaje atómico. Este camuflaje es el mismo caso que el Damasco. Un camuflaje hermoso, muy colorido, muy vivo, completamente nuevo, con esa capa metálica que siempre ayuda a que el camuflaje se vea más bonito. Pero es que además este camuflaje está en movimiento, es brutal, todo el tiempo. Sería mejor si fuera reactivo, es verdad, si fuera pues atómico, ¿saben? Sería mejor, además sería mejor en otro juego, por supuesto. Pero es divertido obtenerlo, es fuerte de conseguir, y la recompensa se siente justa por lo bello que es conseguir este camuflaje, que de pronto no es tan memorable por el juego en el que está, pero no podemos dejar de decir lo bueno que es. Y bueno, amigos, este es de los videos que más me han pedido y la verdad es que fue muy divertido de hacer. Además, es algo tan subjetivo como lo bonito que puede llegar a ser un camuflaje, así que creo que estoy en el derecho de equivocarme, creo que ustedes también, creo que aquí no hay equivocaciones, creo que aquí esto es simplemente de gustos y, como les dije, para gustos, camuflajes, por lo que pueden no estar de acuerdo conmigo, y eso quiero que me lo dejen abajo en la caja de comentarios. Todas sus opiniones sobre esto, cuál es su camuflaje favorito, cuál es el más difícil de conseguir, si hicieran un top 5 de camuflajes de la saga, cómo lo harían, o cuál es el más memorable, todo eso quiero que me lo dejen en los comentarios, amigos. Además de que me dejen qué otras cosas quieren que comenten este tipo de videos. Y ya sin más, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós. Yeah.